Yo estoy chateando con usted. Muy bien, ahora sí. Voy a sacar ahora sí la masa del... Se lleva a calar a Valeria. Voy a sacar ahora sí la masa del fish, ¿sí? Cuando quieran hacerlo rápido, guárdenlo en la parte de arriba. ¡Hola, Nayara! ¡Buenos días! Aprovecho, Nayara, pues. ¡Hola, Valeria! Muy bien. A este punto... ¡Hola, chicas! A este punto van a prender el horno. Cuando ya sacan la masa, o cuando van a... cuando saquen la masa ya del frío, a este punto vamos a prender el horno. ¿Sí? A este punto recién vamos a prender el horno. Yo ya lo he prendido, mi horno está ya acaba de... Ya lo he prendido porque cuando yo prendo mi horno, como ya es viejito y lo uso mucho, suena muy feo. Así que por eso ya no lo he prendido. A este punto donde sacamos la masa del frigider, de la parte de arriba del congelador, a este punto recién prendemos nuestro horno, ¿ya? Recuerden que toda masa, sea masa de pie, sea masa de alfajor, sea masa de galleta, mínimo necesita media hora de reposo. Ahora les voy a enseñar también un truco que yo hago para que los alfajores me queden planitos. Porque a veces los alfajores, no sé si alguna vez han hecho que nos quedan como que con unos baches, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado cuando han hecho alfajores que quedan con unos bachecitos. Muy bien. Ahora, les voy a dar un truco. Yo cuando estiro una masa, sea de alfajor, sea de galleta, yo no utilizo harina. ¿Por qué no utilizo harina? La harina, recuerda que la harina la utilizan muchos para que no se pegue la masa al rodillo o en la mesa, ¿no? Yo lo que hago es, yo utilizo dos bolsas. ¿Por qué no utilizo harina? Acá les voy a dar el truco. Yo utilizo dos bolsas. Así que consíguense dos bolsitas, ¿sí? Que estén limpias y las parten. Yo las he, esta es una bolsa así, yo las he abierto. Yo he abierto mi bolsa. ¿Sí? Pero si ustedes desean agregar harina, no hay ningún problema. ¿Pero por qué yo no los tiro con harina? Porque la harina va a hacer que mi masa se seque. Entonces va a hacer que mi alfajor pierda humedad. Y también por esa, a veces por ese factor también a veces salen un poco duros. Cuando nos excedemos en la harina para estirar. ¿Sí? Así que ese es otro truco que les estoy dando. Hoy día es día de los trucos. Estamos revelando todos los trucos. Muy bien, entonces sacamos ya la masita, ¿sí? Del frigider. Y yo voy a usar bolsitas para estirar. Ahora, lo que yo hago es que para que mi masa no pierda frío, yo, por ejemplo, para ustedes, para la clase, voy a utilizar solo la mitad de mi masa. ¿Sí? Y la otra mitad yo la voy a guardar en el frío. ¿Sí? Porque por tiempo no voy a poder estirar todo. La voy a guardar para que no pierda. Muy bien. Voy a volver a prender, chicos, el horno. Voy a prender en este punto el horno, ¿ya? Porque parece que ha pasado algo. Voy a ir a prender mi horno. Disculpen si suena feito. El horno ya está chiquito. Muy bien, ya está, encendí mi horno está calentando. Muy bien, ahora voy a preguntarle a la mamá de Dominic, ¿tiene sus bolsitas? Dos bolsitas necesitamos. En caso no tenga bolsitas, puede utilizar harina también, no hay ningún problema. Pero como yo les digo, yo utilizo bolsas, ¿por qué? Porque las bolsas hacen que mi masa no se seque y mi masa siga siendo húmeda. Va a hacer que mis alfajores se deshagan en la boca. ¿Alguna vez han comido esos alfajorcitos tan suaves que se deshacen en la boca? Ya, esos trucos que yo les doy. Usen también este truco para hacer cualquier tipo de masa, sea de pie, ¿sí? Muy bien, yo voy a utilizar solamente un poco de mi masa, porque si la voy a querer estirar toda, no me va a alcanzar en mi bolsa, ¿sí? Yo voy a ir de poco en poco. Coloco mi masa en el centro. De preferencia, hago como una bolita, ¿sí? Vamos a tratar de manosear lo menos que podamos,
Recuerden que las manos son calientes y si yo meto mano aquí, voy a malograr mi masa. Ahora voy a colocar mi bolsa encima. Por eso es que son dos. Y a este punto, lo único que voy a hacer con una mano es aplastar. Listo, nada más. Algo así, ¿sí? Está entre dos bolsas mi masa. ¿Sí? Está entre dos bolsas. Pueden utilizar harina si no tienen bolsa, no hay ningún problema. Pero como yo les digo, esos son los secretitos que les estoy dando para que les queden perfectos. ¿Sí? Ahora, otra cosa que vamos a necesitar. Son moldes. Sí o sí, es una lata de hornear. Esta de aquí. Una lata de hornear. Si no tienes una lata de hornear, también te puede servir de las que quedas, estas que no tienen... Que no, sí, también le sirve, sí, claro que sí. También le sirve, no hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar a estirar. ¿Cómo se estira una masa? Acá les voy a dar los trucos. Mi rodillo lo ubico en el centro. Mi rodillo lo ubico en el centro. Lo voy a hacer. Mi rodillo lo ubico en el centro y voy a ir a las cuatro esquinas. Delante, detrás, izquierda, derecha. Voy. Uno, dos. Uno, dos. Si no quiero irme para acá, fácil, puedes voltear tu masa y así haces los cuatro lados. ¿Sí? Muy bien. Hay otros que solamente se van en un sentido. Muy bien. Ahora, lo que te permite la bolsa hacer es que tú puedes, mira, yo con la bolsa puedo levantar mi masa y voy a tocar con mi dedo. ¿Dónde está más grueso? Ah, mira. Acá está más grueso. En los bordes está más grueso. Entonces voy a estirar. Ahora, ¿por qué algunos lados va a ser más grueso y otros lados es más delgado? Es porque a veces ponemos presión más en un lado que en otro. ¿Sí? No hay que meterle... Con la masa no nos vamos a desgastar, ¿ya? No es que acá voy a recordar todo lo que me hizo ese diferencial. No, no, no. Con la masa no. Con la masa de pan, ahí sí te desquitas. Pero con la masa de pastelería, no. Esa sí la tenemos que tratar suave. Como quisieran que nos traten a nosotros, a nosotras, así suave. Muy delicado, muy bien, miren, volteo. Eso es lo que me gusta de la bolsa. ¿Ves? Es más maleable, ¿no? En cambio con la harina, a veces tengo que estar agregando más harina, y ahorita no podemos desperdiciar nada. ¿Sí? Muy bien. Más o menos les voy a indicar el grosor. De 5 milímetros, como 5 milímetros, no lo voy a estar midiendo. Esta masa crece mucho, ¿sí? Yo he utilizado harina sin preparar. Miren, yo estoy utilizando harina sin preparar y no le he echado polvo de hornear. Pero si tú utilizas la que es harina preparada, recuerda, si va a crecer. La mía no va a crecer mucho como yo quisiera porque no he tenido polvo de hornear. ¿Sí? Ahora miren, más o menos este grosor. Ahorita les voy a indicar. No sé si se puede apreciar. ¿Sí? Más o menos este grosor. No es tan delgado. ¿Sí? Es menos de un centímetro. ¿Sí? Más o menos ahí lo pueden ver. ¿Sí? Muy bien. En este grosor. Sí, muy bien. Lo que me encanta de la bolsa es que... Uy, perdón, lo siento, disculpen, mi perrito. Lo que me encanta de la bolsa es que me permite, mire, me permite manipular mejor la masa. ¿Ya ve? Ahora sí. Ahora, yo les recomiendo. Ya, listo. Ahora sí. Ahora, podemos utilizar estos cortadores que venden, ¿no? Estos cortadores que venden, que hay de muchas formas, hay en corazón, hay en forma de dinosaurio, no sé si se puede apreciar. En forma de dinosaurio. Pero si no tengo cortador y de repente quiero hacer una forma que no tengo, puedes utilizar, puedes imprimir o puedes dibujar en una hoja la forma que tú quieras, la recortas, la pones encima y con un cuchillo vas marcando y te va a salir muy bien. Yo así he hecho, por ejemplo, hasta casitas, galletas en forma de casita, ¿sí? En este caso yo voy a utilizar cortador. Si no tiene cortador, pueden utilizar vasos. Yo voy a tener un vaso para que vean que sí se puede. A ver.
Muy bien, yo que tengo un vasito de plástico, puede ser un vasito de vidrio. Y aquí sí necesito harina. Esto sí lo voy a tener que poner en harina para que no se pegue y cortar. ¿Cómo corto? Hasta para cortar hay técnica. Presiono y giro. ¿Sí? Presiono y giro. Miren, ¿ven? Y con mucho cuidado, retiro. ¿Sí? Y lo voy colocando en mi placa. Si no tienes placa, también puede ser en una de estas que son, que no tienen base, perdón, que no tienen huequito en el centro. Colocas mantequilla y le pones harina. Ahora, también puedes utilizar lo que yo siempre utilizo, que es el papel manteca. Si no tienes papel manteca, puedes hacer tu papel manteca casero. Agarras una hoja bond y le colocas margarina. Y ya tienes tu papel manteca casero. Todo tiene solución. Muy bien. Mire. Ya está, ¿ven? Recuerden que el alfajor son dos, ¿no? Tiene su tapita. Así que si vamos a hacer algún diseño, siempre vamos a necesitar tapita. Miren. Miren lo que me acaba de pasar. Miren, esta masa es tan rica que se me rompe, ¿ven? Se me ha roto un pedacito. ¿Cómo hago? Lo único que hago es ligera presión y vuelve a su estado normal, ¿sí? No hay ningún problema. A ver, voy a hacerlo aquí más cerca. Muy bien. Voy a hacer mi masa. Voy a utilizar este también. Con cortador es igual. Presiono, doy un leve giro y lo retiro, ¿sí? Muy bien. Presiono, giro y retiro. Fácil. Ahora, me quedó esta masita. La vuelves a utilizar. ¿Sí? La vuelves a utilizar. La vuelves a amasar. Y así vamos a hacer con toda nuestra masa. Ahora te voy a enseñar cómo lo puedes hacer si quieres hacer una corbata. Por ejemplo, yo voy a hacer una corbata y yo no tengo cortador de corbata. Yo tengo cortador circular, tengo un dinosaurio, pero no tengo corbata. ¡Fácil! Agarras una hoja bond. Para que vean que todo se puede. Agarras una hoja bond y vas a dibujar tu corbata en la hoja bond. ¿Sí? La vas a dibujar del tamaño que tú quieras. Ahora, les cuento que con esta masa también se puede hacer una torta de alfajor. ¿Cómo es una torta de alfajor, Miss? Es un alfajor gigante. ¿Sí? Puedes hacerlo en forma de corazón y haces igual como este. Miren, ya he hecho mi molde de corbata. Miren. En hoja bond. ¿Ven? Y he hecho mi molde de corbata en hoja bond. ¿Sí? Así, rapidito, con algo sencillito. ¿Ven? No necesito cortador. Y ahora voy a amasar para que ustedes vean. Voy a poner igual en el centro mi bolsa encima. De esa manera no desperdiciamos harina y hacemos que nuestros alfajores sigan húmedos. Igual voy a amasar. Muy bien. Voy a amasar. Muy bien. Listo. Y voy a poner mi molde. A ver, voy a retirar una bolsa. Miren. Voy a traerles un poquito más acá. Listo. Y voy a colocar mi molde encima. ¿Ya ven? Más o menos hay que estirar. En este caso voy a estirar un poquito más. Me falta un poquito. ¿Sí? Ahora yo acá tengo, miren, toda la masa que tengo todavía. Y eso que solamente estoy haciendo la mitad, no estoy haciendo toda la masa. Miren toda la masa que me queda. ¿Ven? Listo. Retiro una bolsa y miren, con mi diseño voy a colocar aquí. Y con la ayuda de un cuchillito, chicas, lo siento, pero yo en mi casa tengo cuchillos grandes.
Cuchillito no tengo. Mis cuchillos todos son grandes. Miren, con la ayuda de un cuchillo, lo único que voy a hacer es que voy a marcar, a ver, voy a tratar de hacerlo aquí para que ustedes vean, ¿ya? Con la ayuda de mi cuchillo, ¿sí se ve? ¿Sí se ve, no? Sí, muy bien. Voy a marcar mi molde, ¿sí? Voy a empezar a marcar con la ayuda de un cuchillo. Miren, ¿ya ven? Voy marcando. Es un poquito más trabajoso, pero es, de repente, tienes alguna idea de negocio y de repente alguien te pide, yo quiero que me hagas un alfajor en forma de carro. Y comprar uno de estos moldes, chicas, es un poquito, a veces está 8 soles, hay cortadores que están 5 soles, 10 soles, 12 soles, a veces sale en juego, no te sale uno, no te quieren vender uno, sino quieren venderte por juego. Y miren, ya marqué mi corbata, y casi se me cae, y voy a quitar de los bordes, ¿sí? Voy a quitar las masas de los bordes, y miren, ya tengo mi corbata para papá, ¿sí? Ya está. No necesité cortador, no necesité nada, listo. Y ahí, si ustedes mismas son con su creatividad, o de repente quieren hacer alfajores en forma de, no sé, lo que se les ocurra, de repente sus hijitos quieren, no sé, en forma de dinosaurio, ya ustedes pueden echar a volar su imaginación, ¿sí? Yo voy a llevar esto por tiempo, voy a llevarme esto al horno, ¿ya? Voy a hacer una corbata más. Una corbatita más. Y esta es una buena, yo les cuento que yo empecé mi negocio de pastelería con alfajores. Y de verdad que es fácil de hacer la masa, esta receta que les estoy dando es muy rica. Ya les he dado todos los trucos, les he dado todos los tips para que les salga bien, pueden hacerlo. Ahora les voy a enseñar los tipos de relleno que podemos hacer. Les voy a enseñar los tipos de relleno y cómo pueden ganar más con un relleno diferente, pero con la misma masa. Por ejemplo, les gustaría aprender a hacer relleno de lúcuma, manjar blanco de lúcuma. ¿Sí? Quisiera que les dé la receta del manjar blanco de lúcuma, manjar blanco de guanábana, de chirimoya. Sí, me dicen, ya, muy bien, ahorita me los voy a dar. Voy a meter esto al horno y ahí les voy a dar la receta y las indicaciones para que ustedes lo hagan. Muy bien, listo. Al igual que la otra corbata, lo único que hago es marcar con el cuchillo. Muy bien. Ya está. Listo. Muy bien, yo estoy marcando. Listo. Y voy a quitar, ¿sí?, todo el borde. Y miren, ya tengo mi segunda corbata. Ya está mi segunda corbata. Si me quedó de repente así, con grietas, una esquina, con mis dedos, lo voy parchando. Ya está. Listo. Miren, de aquí salen un montón de alfajores. Más o menos salen unos 20 alfajores grandes. Salen un montón. Y es bien, bien rentable este negocio. Lo vamos a llevar a hornear. Lo voy a llevar al horno. Por aproximadamente 15 minutos se va al horno, apunten ahí, 15 minutos, 180 grados. Si su horno no tiene, de repente, para medir la temperatura y todo eso, yo tengo un horno de cocina que no tiene eso, por ejemplo, lo vamos a poner a fuego alto, máximo, de tu cocina, y cuando tú pongas tus alfajores, vas a bajarlo a fuego medio, ¿sí? Porque si no, ¿qué va a pasar? Se van a quemar tus alfajores y el centro va a estar un poco crudo. Ahí está Dominic, atento. Muy bien, Dominic. Ahorita salen los alfajores. Ahora sí, lápiz y papel porque les voy a dar los trucos de los rellenos que yo hago para los negocios. Miren, en el mercado tenemos un montón de manjares, ¿ya? Tenemos un montón. Ahora, si tú quieres vender tus alfajores, por así decirlo, quieres hacer de la mejor calidad, con los mejores insumos,
yo te recomiendo, o para tu casa y quieres quedar excelente, yo te recomiendo la marca de manjar blanco Nestlé. El manjar blanco Nestlé. Está aproximadamente entre 14 soles el kilo, pero ese manjar vale la pena. Es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Ahora, un poquito más comercial, pero también es rico, ahí más o menos que va, es el bonlé. No sé si ustedes han consumido el manjar blanco bonlé. El manjar blanco bonlé, ¿lo han consumido alguna vez? No. El de Gloria, el vaso Velarde. Ahora, yo tengo aquí también el vaso no. Velarde y tengo el leite. Ahora, mi... Muy bien, ahí también tiene vaso Velarde, también tiene mi amigo Dominic. Ahora, para hacer un manjar blanco de lúcuma, yo les voy a dar los tips, ¿ya? Vas a comprarte por cada medio kilo de manjar, vas a usar dos lúcumas grandes, ¿ya? Por cada medio kilo de manjar, vas a usar dos lúcumas grandes. Y vas a usar aproximadamente... Ya, a ver, yo ahorita lúcuma no tengo a la mano, pero yo les voy a dar todos los secretos, no se preocupen. Vas a agregar dos lúcumas y vas a agregarle aproximadamente un cuarto de taza de leche. Leche evaporada. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Vas a pelar tu lúcuma, le vas a quitar la pepa y lo vas a poner, la pulpa, lo vas a poner en la licuadora con la leche. ¿Sí? Lo vas a poner la pulpa de la lúcuma con la leche y lo vas a licuar. Ahora, si se atraca porque la lúcuma es seca, es muy cremosa, es muy arenosa, parece papa ya la lúcuma, ¿no? Vas a ir agregándole la leche poco a poco, ¿sí? Pero que esté a una pasta parecida al manjar, ¿ya? Que se forme una pasta parecida al manjar o parecida a la mayonesa, más o menos esa consistencia. Si tú quieres que eso te dure, si tú quieres que te dure ese manjar, vas a tener que llevar esa preparación, ese licuado lo vas a tener que llevar al fuego. Lo vas a llevar por aproximadamente unos 6 minutos, fuego medio, hasta que salga humito, hasta que bote humito, que no hierva, solamente que bote humito. ¿Por qué? Porque así vas a matar las bacterias y vas a hacer una crema de lúcuma que te va a durar más días, te va a durar entre 3 días más o menos. Porque si no lo llevas al fuego, lo tienes que consumir ese mismo día. Más tardar, te dura 2 días, no más. Porque la leche y la fruta van a empezar a botar bacterias y se va a formar el moho, ¿sí? Que es lo que no queremos. Ahora, a esa compota que has hecho, a ese puré de lúcuma con leche, le vas a agregar el manjar. Lo mezclas y ya tienes manjar blanco de lúcuma. Así de sencillo y así de fácil. Fácil, ¿no, chicas? Fácil. Ahora, ahí sí tú vas a probar, porque aquí sí viene el detalle. Tú vas a probar, si quieres que tenga bastante sabor a lúcuma, le vas a echar un montón. Y si quieres que tenga más o menos como un gustito nada más, le agregas un poco. Yo te recomiendo que le agregues un 60% de manjar y el otro de pulpa. ¿Por qué? Porque el manjar blanco tiene una consistencia espesa y lo que les va a salir con la pulpa de la leche va a ser un poco más aguada. Entonces su relleno no va a ser tan consistente. Ahora, lo que pueden hacer también es igual hacerlo así un poquito más cremoso, 50%, 50%, y lo pueden llevar media hora en el congelador o en el refrigerador, depende de cómo sea su refrigerador. Si su refrigerador es nueva, no lo metan al congelador, porque esas refrigeradoras nuevas son muy potentes. ya me ha pasado, por eso les digo. Entonces lo llevan una hora al frío y van a ver que la consistencia del manjar blanco va a cambiar. Si quieren hacerlo de chirimoya, igual, le sacan las pepas, la pulpa, la mezclan con un poquito de leche, pero ahí sí, la chirimoya es más aguada. Ahí sí le mezclan con 1 o 2 cucharadas de leche a su licuadora. Igual, si quieren que les dure, lo ponen en la ollita por 5 minutitos y de ahí lo mezclan con su manjar blanco. Y así con las frutas que ustedes deseen. Yo les recomiendo, porque yo solamente he hecho chirimoya, guanábana y lúcuma. Son las más comerciales, las que a mí me piden constantemente esos sabores, en lo que es en lo que son alfajores. Y salen riquísimos. No tiene pierde esa receta que les he dado. No tiene pierde, de verdad. Buenaza. Para el Día de la Madre es un boom. Para el Día de la Madre, el Día del Padre, los pedidos que tengo son
increíbles, por, solamente por ese manjar te ganas tu plus, te, le pones ahí, le cobras con ganas, y no todos tienen el manjar blanco de lúcuma. Tú vas a ofrecer, yo tengo alfajores con manjar blanco de lúcuma, ¡oh! Todo el mundo va a querer comprarte, ¿sí? Muy bien, hasta ahí estamos entonces, ahorita nuestros alfajores van a ir por aproximadamente 15 minutos al horno. Ahora, mientras van al horno, como son, es bastante masa, tú vas a seguir estirando, cortando, y te doy un tip, te doy un secreto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo ahorita estiro mis alfajores y mientras los demás están en el horno, tus alfajores que están aquí, llévalos al congelador? ¿Por qué? Así vas a hacer que tu alfajor sea planito, parejito, parejito. Otros que hacen, otros le ponen, ¿les han visto esos trucos que les ponen, les hincan contenedor? ¿Han visto alguna vez esos trucos que les hincan los alfajores contenedor? Yo no soy muy fan de esa técnica, porque cuando sale ya el alfajor, se queda con los huequitos. Y a veces si le queremos poner una decoración, no se va a ver tan bonito, no se ve tan profesional. Yo les digo, se ve más casero. Si ustedes lo quieren hacer para negocio, entonces hagan lo que yo les digo. Agarren, estiren y van a guardar 5 minutos en el congelador y luego de los 5 minutos los sacan y recién los meten al horno. ¿Ya? Ese es el truco que les estoy dando. Yo voy a seguir estirando ahorita y van a ver la diferencia de estos alfajores que no metí en el frigider a los alfajores que sí los voy a meter en el frigider. ¿Ya? Voy a seguir estirando aquí rapidito. ¿Alguna pregunta de pastelería que tengan mientras voy estirando? Yo voy consultando sus dudas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de repente por qué no me sale un queque? ¿O de repente, Miss, cómo podría ser? Miss, ¿cómo hago la crema chantillín? Ah, ya, muy bien. La crema chantillín justo acá tengo. Ahorita les voy a... Un momentito, voy a revisar mi... Falta un poquito mis alfajores. Muy bien. Con respecto a la crema chantilly es de origen francés, ¿sí? Se hace con crema de leche, pero es muy grasoso y no les recomiendo. O sea, es riquísimo, pero es muy grasoso y para aquellos que sufren de repente de triglicéridos, colesterol, les va a hacer daño. Lo que utilizamos mayormente, casi la mayoría de pasteleros, son estas cremas vegetales, ¿sí? Son estas cremas vegetales. Hay en muchas marcas. Yo, personalmente, me quedo con una marca que es de Estados Unidos, que se llama Grand American. No sé si la están vendiendo. Yo, la verdad, que no he ido. He conseguido esta que se llama Gold Cream. ¿Ya? Ahorita les voy a dar, apunten ahí, les voy a dar cómo podemos preparar este chantilly. Apunten ahí. Ahorita les voy a dar la receta. Voy a dar la receta. Van a comprar, se llama crema vegetal, pongan crema vegetal para chantilly. Así lo van a encontrar en donde venden el de pastelería. Así me cuento. Miren, chicas, ya salieron mis alfajores del horno. Miren, solamente los bordecitos están doraditos. Ni se atrevan, chicas, a tocarlo ahorita. No lo muevan, déjenlo que se enfríe. ¿Por qué? Porque esta masa es tan suave que si tú la tocas ahorita caliente se te deshace, ¿sí? Así que el alfajor sí tiene que enfriar. Toda galleta, toda masa tiene que enfriar, sea de pie, sea de galleta, sea de alfajor, tiene que estar fría, ¿sí? La tenemos que enfriar. No la muevan, no hagan nada hasta que se enfríe, ¿sí? Yo lo voy a dejar enfriando aquí con la ventana abierta. Muy bien. Ahora sí, apunten para el chantilly. Miss, una pregunta. Sí. Antes de que empiece con lo del chantilly, ¿cuánto tiempo se deja en el horno? En el horno. Aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Porque son delgados los alfajores. Entre 10 a 15 minutos. No te consume mucho gas tampoco. Eso es lo bueno. Eso es lo que me gusta de esta receta. Es que no lleva mucho gas, no lleva mucho tiempo. Y es bien versátil. ¿Sí? Muy bien. En 180, ¿verdad? En 180 o 175. Ah, ya. Si no tiene, de repente si su cocina no tiene esos numeritos que son para calibrar la temperatura, pueden hacer como les comenté hace un momento, ponen su
a toda potencia, lo encienden y luego cuando ingresan los alfajores, lo bajan a fuego medio. Muy bien, ya yo luego les voy a hacer. Muy bien, chicas, les voy a explicar el chantilly. 250 gramos de crema vegetal. 250 gramos de crema vegetal. Ahora, esta crema vegetal, chicas, miren, yo ya decoré una torta, tiene que estar fría. Bien. Es la mitad de esto, ¿no? En el congelador. Sí, ajá, esa es, mira, está, chócala, igualita. Esta tiene que estar fría, fría, fría. No la tengan a temperatura ambiente, ¿ya? Tiene que estar fría. Úsanla un poquito de ahí, de frente al frío. Si la quieren utilizar, la sacan con 2 horas de antelación, la sacan, pero tiene que estar fría, fría, bien fría, ¿sí? Fría. Ahorita la mía está piedra, miren. No. ¿Sí? Yo la tengo así congelada. Ya, ahora, tiene que estar de consistencia líquida, pero helada. 250 gramos de crema vegetal. Ya. Pues a ese 250 le van a agregar 50 gramos de azúcar blanca. 50 gramos de azúcar blanca. Muy bien. Después le van a agregar, a ver, aquí tengo la receta, con tantas recetas en la cabeza, le van a agregar leche. De preferencia, yo les recomiendo la leche ideal cremosita, que tiene un sabor más... A mí me gusta, pero si a ustedes les gusta más la gloria, no hay ningún problema. Si tiene leche fresca, también, no hay ningún problema. Y ahorita les voy a decir la cantidad de leche. Espérenme un ratito. Acá la tengo. Miss, ¿en dónde podemos comprar los ingredientes? ¿En dónde lo compra usted? Muy buena pregunta. Yo las compro en Unicachi. Ahora, si ustedes viven por Comas, no sé si conocen el comercial Vega, que está en Comas de la UNDE. ¿Alguna vez han ido por ahí? Al frente del comercial Vega hay una esquina donde venden todos los insumos para pastelería. De repente no quieren entrar hasta Unicachi porque ahorita por todo el virus y todo este tema. Entonces pueden entrar ahí. Pueden comprarlo al frente. Y yo lo compré en Pro. Ahí también venden todo lo que está. En Pro, claro, en Pro también. Hay dos Unicaches, el Unicache que está en Pro y hay un Unicache que está en la Avenida Los Ángeles. Ajá. En los dos venden y los dos venden muy bien. Ahora, para la leche es 63 mililitros de leche fresca. O puede ser un cuarto de taza, ¿sí? De la taza que tomas tu café, un cuarto de taza de leche. Y de vainilla, una cucharadita. Todo eso lo pones en una batidora. Recuerda que la leche y la crema vegetal tienen que estar frías. Si no, no va a levar. Por más que tú quieras, no va a aumentar su volumen. Si no está frío, no aumenta. Por más que le reces, por más que le ores, por más que le cariñes, los beses, no va a levar, ¿ya? Muy bien. No está, mamita. Listo. Entonces, eso lo van a batir primero velocidad media, y luego velocidad alta. Más o menos por unos 6 minutos, pero eso va a depender de tu batidor. ¿Cómo vas a saber que ya está tu chantilly? Vamos a imaginar que este es el chantilly que ya batiste, ¿ya? Vas a pasar una cuchara, bueno, en este caso yo tengo un cuchillo, y vas a hacer así, vas a hacer como un surco, como un caminito, ¿ya? Si el caminito que has hecho, los lados se juntan, tu chantilly todavía no está. Pero si el caminito que hiciste, tus lados se mantienen, así como el que está ahí, tus paredes no se juntan, se mantienen, quiere decir que tu chantilly está ok. Ahora, si tu chantilly está sobrebatido, va a quedar con unos huequitos, va a parecer queso, el poroso. Te puede pasar, porque me ha pasado muchas veces. A veces estaba haciendo otra cosa, dejó la batidora ahí y ya estaba sobrebatido mi chantilly. Agregas un poco de leche, lo bates y vuelve a recuperarse, ¿sí? En cambio, la crema de leche sí ya no. Una vez que ya se corta, ya no hay salvación. Muy bien, chicas, ahora vamos a pasar a la decoración. ¿Sí? Vamos a pasar a la decoración. Voy a traer mis alfajores. Muy bien. Y los vamos a sacar con mucho cuidado. ¿Sí? Voy a utilizar
este pedestal para que ustedes puedan observar. Muy bien. Yo tengo mi corbata. Yo tengo mis corbatas. A ver esta. Muy bien. A ver, chicas, les cuento. Algo que me pasó. Y me encanta que me pasen estas cosas en clase, porque así cuando les pasen a ustedes no tengan temor, ¿sí? Por ejemplo, miren, cuando hagan diseños así como de la corbata, van a tener, deben tener mucho cuidado. En caso mis alfajores, mis galletitas todavía están calientes, tibias. Y como yo lo tiré la plancha para venir a conversar con ustedes, se me quebró. En caso les pase, porque pasa muy seguido, esta masa es muy rica, muy, muy, muy suavecita, esta la usan de base. Le ponen el manjar acá y la que está rotita y la que está sanita ya la ponen arriba. Y el manjar va a hacer que se pegue, que no se mueva, ¿sí? Miren, ahora lo voy a colocar. Yo tengo este manjar que tiene un piquito, pero si ustedes de repente no tienen, lo pueden vaciar en manga pastelera. Si no tienen manga pastelera, lo pueden vaciar en una bolsita. Lo voy a vaciar en una bolsita, ¿ya? Fácil, una bolsita. Agrega su manjar. Muy bien. Se van y lo ponen en una esquinita. Y en esta esquinita vamos a cortar. ¿Sí? Aquí cortamos. Delgado. Muy bien. Listo. Y vamos a empezar. Yo voy a empezar con esta corbata que está rota. La voy a utilizar como base. Voy a irme primero a los bordes, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Y de ahí relleno los centros. Borde y de ahí relleno el centro. Muy bien. Listo. Muy bien. Borde y de ahí relleno el centro. Muy bien. Listo. Ya. Y luego coloco mi... Ya está. Le coloqué encima. ¿Ven que cuando relleno los bordes... ¿Ven que sí se ve el manjar? Sí. En cambio pasa, a veces pasa que nosotros nos vamos de frente al centro y después apretamos la galleta y ahí se te rompió. Ahí se te rompió, ¿ya? Esos son trucos también que les doy, ¿ya? Ahí ya se te rompió. Muy bien. Vamos de nuevo. Acá, uno redondo, ahora para que puedan apreciar uno redondo. Muy bien, igual. Del borde... Me voy al borde, ¿sí? Y luego me voy al centro. Y luego... Y lo pones. Pongo encima. Eso es todo. Mira. ¿Ve? Pero si le ponemos... Sí, si le ponemos en el centro y luego queremos esparcir con una cuchara, no va a funcionar. Se nos va a quebrar la galleta, no va a ser igual. ¿Ven qué diferencia? Ahora voy a hacer este con la técnica del centro. Miren, ellos que hacen así, ¿no? Le colocan en el centro y tienen que apretar. Y mira, acá ya se me rompió. Ay, qué feo. Y mira, a veces no se ve bien. Mira, acá se me ve que falta. Acá está un lado más aplastado. Acá está levantado. En cambio, con la otra técnica es más fácil, ¿sí? Si se corta y quieren aprender a hacer decoraciones con chocolate, vuelven a entrar. Ya no hay ningún problema. Las que tienen tiempo, voy a hacer decoraciones con chocolate. Aquí me hizo una pregunta. Esparcir azúcar glass. Sí, díganme. Miss, ¿y si queremos echar colorante en gel al alfajor? Ah, ya. Les voy a enseñar a colorear en chocolate, ¿ya? No es un colorante en gel, es otro tipo de colorante. Ahorita lo voy a sacar. Ahorita seguramente se nos va a cortar, porque ya el tiempo pasa volando. Pero ahorita les voy a enseñar a lo que es colorear con chocolate y cómo manejar las temperaturas en el chocolate.